doctora Gloria Benítez, jefa de urgencia del Hospital Regional de Encarnación, que hoy nos va a hablar sobre el tema de accidentes de motos que se está dando muy de seguido e involucra especialmente a jóvenes. Doctora, usted tiene una cantidad específica de personas accidentadas, entre ellos fallecidos, si usted nos puede dar un número acerca de eso y también hablarle un poco a la sociedad, especialmente a los padres y a los jóvenes que usan motocicleta, cuáles son los cuidados que ellos tienen que tener. Sí, como vos bien dijiste, ¿verdad? Últimamente estamos teniendo una cantidad, ¿verdad?, llamativa y en ascenso en cuanto a lo que se refiere a accidentes de tránsito por motocicleta. Las características principales de estos pacientes que llegan son jóvenes, ¿verdad?, con estado etílico en la su mayoría y no portan el casco. O sea que estamos, ¿verdad?, con varias infracciones desde el inicio de todo el problema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si una persona se accidenta porque fue, como su nombre lo dice, en forma accidental, ¿verdad? Bueno, no se puede prevenir. Pero los accidentes de tránsito, ¿verdad?, que son, ¿verdad?, ya cuando están con bajo el efecto del alcohol y sin la protección necesaria, ¿verdad?, son accidentes prevenibles. O sea que generalmente están en infracción los que vienen, ¿verdad?, accidentados. Tenemos, ¿verdad?, en su mayoría son pacientes jóvenes, muchos de ellos pasan, ¿verdad?, terapia intensiva y quedan secuelares, ¿verdad?, y queda, ¿verdad?, ya una persona prácticamente inválida para la familia y eso sabemos, ¿verdad?, que acarrea, ¿verdad?, uno tiene un alto costo de mantenimiento porque pasa a ser una persona ya, ¿verdad?, que no se puede valer por sus propios medios. Eso uno. Después lo otro, ¿verdad?, grave, que son accidentes de tránsito que tienen como consecuencia traumatismo cranoencefálico que necesitan resolución neuroquirúrgica que nosotros no podemos, ¿verdad?, contener aquí en el hospital y deben de ser evacuados, ¿verdad?, a la ciudad de Asunción, el servicio de emergencias médicas para que puedan tener una solución, ¿verdad?, definitiva o momentánea. Entonces, requiere, ¿verdad?, es un alto costo para el ministerio porque un paciente que viene a la urgencia por accidente de tránsito debe de permanecer por lo menos 6 horas, ¿verdad?, en observación, ocupa un lugar, sobrecarga el servicio por sobre todo los fines de semana y es un alto costo, ¿verdad?, tiene un alto costo para el ministerio, porque radiografías, todo lo que sea la parte laboratorial y la tomografía de cráneo mínimamente, ¿verdad?, que a veces se le hace, ¿verdad?, un barrido tomográfico, que eso es costosísimo. Entonces, tenemos un números en ascenso, tenemos un promedio, ¿verdad?, de 40 pacientes, ¿verdad?, por fines de semana y diariamente tenemos entre 10 a 15. Los fines de semana tenemos más pacientes graves, ¿verdad?, porque ya di la característica de estos pacientes, pero entre semana tenemos, ¿verdad?, una característica llamativa que generalmente son las horas, ¿verdad?, de pico, o cuando van a trabajar o cuando salen del trabajo, entonces ahí o quieren llegar más rápido al trabajo o hay alguna, ¿verdad?, se adelantan, ¿verdad?, en forma indebida, entonces también tenemos, ¿verdad?, lesiones menores, pero no dejamos de tener todos los días. Entonces, lo que nosotros apuntamos es, ¿verdad?, uno, que si va a tomar, ¿verdad?, no maneje, y si va, es conductor, que tenga todas las medidas necesarias, un buen casco protector, que lleve prendido, ¿verdad?, el casco, porque muchas veces ellos se ponen para pasar la barrera policial, pero realmente, ¿verdad?, eso al tener un impacto, vuela, o sea, sale, es despedido, entonces eso no cumple la función misma, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, de que tengan en cuenta las reglas, ¿verdad?, de tránsito. A veces por adelantamiento indebido, ¿verdad?, tienen consecuencias, ¿verdad?, fatales.